Viernes 18 de marzo empieza este vlog que la verdad no sé si va a ver la luz, sinceramente. Os dije que de vez en cuando os traería un vlog, pero cuando realmente pasase algo importante en mi vida o algo interesante, porque si no, pues para verme a mí haciendo mis tareas normales, pues como que es un poco rollo. Pero creo que este fin de semana pues va a ser muy interesante porque voy a ir con mi hija pequeña a Palma de Mallorca. Vamos a ir a ver a mi hija mayor, que la que me sigue hace tiempo ya sabe que está estudiando en la universidad en Palma de Mallorca. Voy a ver el piso donde ella está viviendo. Bueno, a ver y a quedarme. Vamos a estar con mi hija mayor, que oye, ni siquiera conozco el piso. Sí, así soy. No porque sea una mala madre, sino porque realmente no me ha dado tiempo. Ella viene muchas veces a Ibiza. Vamos a estar un fin de semana de chicas. Y voy a ir al Primark. Me lo llevo todo. Arraso. Así que nada, espero que este vlog sea de vuestro agrado, que sea muy entretenido. Voy a intentar que sea muy entretenido. Y empieza este fin de semana. Ahora me pondré como una loca a arreglar toda mi casa, que ya sabéis que ese es el top que tengo. Antes de viajar me lo tengo que dejar todo, bueno, como la patena. Primero me voy a asear y luego ya me pongo a arreglar la casa. Rutina terminada. Adoro de verdad el aceite de Higo Chumbo para los contornos, para el contorno de los ojos, para el contorno de los labios. No sé si para cuando suba este vlog ya habré subido el vídeo de mis aceites favoritos, no lo sé. En todo caso, si lo he subido, os lo voy a dejar enlazado aquí abajo en la cajita de información, que evidentemente os voy a hablar de este aceite de Higo Chumbo de Arganur, y si no, pues atentas porque este seguro que sale, de verdad. Estoy enamoradísima de este aceite, totalmente. Es que te deja una hidratación alucinante. Yo antes es verdad que solo lo usaba de noche, pero ahora me he acostumbrado a usarlo de noche y de día y es una maravilla, de verdad. Si tenéis líneas de expresión, bolsas, es que os ayuda con todo. Me encanta. Ya veis qué hidratadita y qué bonita me queda la piel, pues con cuatro cremitas de nada. Por cierto, habéis visto que no he utilizado la New Face. Ya os lo dije por Instagram, pero ya han pasado los 60 días donde hay que utilizarla todos los días durante 5 días a la semana durante 60 días. Yo ya he cumplido esos 60 días, ahora solo tengo que hacer un mantenimiento de verdad. Yo estoy encantada, creo que es uno de los mejores aparatos que ha entrado en mi vida, os lo digo de verdad. También es verdad que hay muchos que te pueden hacer la misma función y que son más baratos, yo no digo que no, es más. Creo que me voy a hacer con unos cuantos para hacer la comparativa, para saber si también funcionan igual de bien, porque entiendo que la persona que no pueda acceder a estos aparatos, pues que tenga la otra opción un poquito más barata, ¿eh? ¿Por qué no? Pues ahora toca arreglar la casa. Os quería enseñar una cosa porque ahora me estoy haciendo la luz pulsada para quitarme el vello definitivamente, lo estoy haciendo en casa. Después de hacerme la luz pulsada, me está gustando mucho ponerme este gel de aloe vera, también de Arganur. Estoy enamorada de esta marca, ¿qué queréis que os diga? Es natural, cruelty free, vegana, súper asequible. No es que la luz pulsada me haga daño, pero como antes hay que afeitarse, pues como que esto me calma mucho y me alivia. Os voy a enseñar cómo lo hago yo. Esta es la textura que tiene, pues es un gel. Y es verdad que me encanta porque me refresca un montón, no me pica, que eso es muy importante, se me quitan las rojeces enseguida y es que me calma un montón, me gusta mucho. Muy recomendable este gel de aloe vera, de verdad. Os voy a enseñar lo que llevo en el neceser porque yo sé que estas cosas gustan. El neceser este que compré de Mercadona, que me parece chulísimo. Además me parece muy práctico porque aquí en este bolsillito he puesto todo lo de skincare, bueno, para desmaquillarme, llevo la rutina
cocina tanto de día como de noche. Que en este caso me llevo la de Yepoda, porque como os he dicho que voy con mi hija, así no tenemos que llevar dos rutinas. Estos son productos naturales que pueden usarlo todo tipo de piel, así nos ahorramos pues llevar más productos. Entonces he cogido la de Yepoda. De maquillaje no he cogido mucha cosa. Mirad, he cogido esta base de maquillaje que es waterproof, que os enseñé en uno de los últimos vídeos. El corrector de Kiko, que me parece, bueno, extraordinario este corrector. Paletita de rostro he cogido esta de Kiko porque lo lleva todo. Lleva bronceador, colorete, iluminador, polvos para sellar, con lo cual pues también me ahorro llevar tantos productos. Con una paletita voy más que apañada. Para los ojos me llevo esta de Astra que me mandó Manoli, porque me parece súper versátil. Además es de cartón y me gusta mucho, y creo que tiene pues un montón de colores pues muy naturales, muy del día a día. Tampoco sé si me voy a maquillar, ya os lo digo, me lo llevo por si acaso. Y nada, llevo un gel para las cejas, el lápiz de Maybelline, una máscara de pestañas y el labial este de Costan Carol y un balsamito, que este bálsamo me encanta para los labios. Pues mirad qué bien, en este neceser lo llevo absolutamente todo. Ya sabéis que lo compré en Mercadona, también lo tenéis en rosa, en verde. A mí me gustó este y me parece súper práctico y súper guay. Os voy a enseñar un poquito cómo es este pisito de estudiantes. El primer pisito de mi niña. Lo comparte con una amiga también, con María, que por cierto le voy a dar un besito desde aquí, que sé que siempre ve mis vídeos. Bueno, aquí tienen el baño y aquí para lavar. Lo tiene muy recogidito, estoy contenta. Luego tiene aquí el trozo del salón. Es bastante larguito, muy bien. Un buen sofá, un sofá muy grande. Aquí tenemos unas vistas y por aquí tenemos la cocina, que es así abierta hacia el salón. Oye, está muy bien y además es muy céntrico, está céntrico. Y nada, ahora nos vamos de compras. Joder, se lleva el marrón, ¿eh? Ya es sábado, tenemos el día muy completito. Tenemos que ir a hacer la compra, luego iremos al centro comercial, a hacer un poco de turismo, a cenar, a tomar algo. Bueno, creo que va a ser un día súper completito. Son las 7 de la mañana. He dormido muy bien yo aquí al lado de mis retoños. Y ahora está mi niña pues preparándome el desayuno. ¡Qué cosas! Antes era yo la que le preparaba el desayuno, ahora es ella. Mira mi niña que apaña, que me ha comprado la leche que estoy tomando. Que más apaña que un jarrillo lata. Bueno, pues vamos a hacer la compra para llenar la despensa aquí a la estudiante. Con nuestro carrito vamos a Mercadona. A ver cómo. Thank you.
pues que nos íbamos de turisteo, pero se ha puesto a llover. Y ahora pues no sabemos qué hacer. No sabemos si vamos a ir al cine, no sabemos. Pero vamos, que en un principio queremos ir a dar una vuelta por la catedral, tomar algo por ahí, cenar, no sé, veremos a ver. Pero es que está el cielo bastante feo y muy lluvioso. Está muy feo. Llueve. Mucho. Qué pena. Estamos en la catedral, la verdad que es chulísimo, muy chula. Está cerrada y entonces no podemos entrar, pero es muy bonita y es enorme. Es que parece que no tenga fin. Preciosa. Qué bonito es este sitio, es muy bonito. No sé si conocéis Palma, pero la catedral es chulísima. El mejor sitio de Palma. ¡Qué guay! ¡Qué guay, de verdad! Si estáis por Palma, pasad por aquí. Ya es domingo, se acaba este fin de semana de chicas. La verdad que lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Le estaba haciendo boloñesa a Eva para dejarle unos tuppers de boloñesa. Y nada, ahora nos arreglaremos, estaremos un poquito por aquí y al aeropuerto. Todo lo bueno se acaba. ¿Qué le vamos a hacer? Volvemos a la realidad.